We'll be right back.
Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Victoria con la vivacidad que es propia de tus años. Con el entusiasmo generoso de tu corazón joven, camina al encuentro de Cristo. Cumples hoy 15 años y has venido a dar gracias a Dios como una primicia de este momento que vives. Convéncete de que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que solamente será Él quien llene de alegría cada uno de los momentos de tu vida. Victoria, Dayana, sus 15 años. Ver por sus papás, sus padrinos, su familia. Le pedimos a Dios perdón de nuestras faltas. Así nos disponemos a celebrar el sagrado misterio. Reconozcamos que somos pecadores y damos perdón de nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi gran culpa. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Al que es hijo de reyes, así tu siervo saldrá en defensa de tus pueblos.
regirá a tus pueblos justamente. Ven, Señor, ven en justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas, y a los montes el rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Ven, Señor, ven en justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era, de mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, ven en justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre, que Él sea bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, ven en justicia y de paz. Porque Él es rico en misericordia con nosotros, con seres bienes abundantes, pero no para nosotros mismos solamente, sino para bien de todos nuestros hermanos. Prometes pues trabajar así durante todos los días de tu vida y mostrar la imagen de Dios a todos los demás hombres. Pues son cuatro promesas, pero son toda una vida de trabajo, de fidelidad, de amor a Dios. Por eso, Victoria va a recibir la bendición de Dios. De manos del sacerdote, ciertamente, pero
El sacerdote solamente es instrumento de la gracia de Dios, Dios es el que bendice. Pues puede recibir la bendición en este momento para cumplir fielmente cada una de estas promesas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe, te dé fortaleza, alegría, en el cumplimiento de cada una de estas promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, el Señor de Reino, por los siglos de siglos. Amén. Pues ya desde ahora vamos a dar un aplauso y felicitación. Vamos a poner nuestro pie para hacer la oración de la siguiente. Suba a Dios Padre Todopoderoso y nuestras súplicas, y digamos todos con fe, te rogamos, Señor, todos. Dios con los pastores de la iglesia y San Juan, aquello que predicamos con palabras, lo practiquemos en las obras, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios por nuestros gobernantes para que puedan ser por la paz y la justicia, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios por Victoria, para que el ejemplo de la Virgen María, modelo de pureza, se conserve siempre pura de cuerpo y de alma, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios por Victoria, para que crezca en la fe, aumente en la caridad y viva en la esperanza, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios por los papás, la familia, Victores, padrinos, para que sea para ella el testimonio de fe que le lleve a alcanzar el cielo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios por el eterno descanso de todos los difuntos de nuestras familias que se han muerto, de las ventas ánimas del purgatorio, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, nuestras súplicas y conserva lo que te has pedido confiados en tu bondad. Tú que se reinas por los siglos de los siglos. Amén. De verdad que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, y en este platicando, estamos en la consagración. Haciendo la oración para la misa, es que esto es sagrado. De verdad que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar este misterio. Porque él vino la noche que iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada como pan. Tanto gracias lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabó la cena con el cáliz y dado que gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Te damos gracias por pensarse digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuerda sobre tu iglesia extendida por toda la tierra y el Papa Francisco. Con los mismos y fieles y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Acuerda también, Señor, de nuestros hermanos que se reunieron en esperanza de la resurrección. Allí recibenos en tu reino. Eres el mejor de nosotros, tienes por Victoria Dayan, de 15 años de vida, por su familia, sus papás, sus padrinos, por nosotros que se nos esta acción de gracia. Y así con María la Virgen, Madre de los Apóstoles, y cuando yo me tomes toda fe de los tiempos, merezcamos por ti, es Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ave, Cristo, que estás en el cielo.
la paz en nuestros días. Ayúdanos por tu misericordia y llevamos siempre de ese pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la vida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi Padre es dentro y mi Padre es hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que se reinas por los siglos de los siglos. Amén. Victoria, la llama ha terminado. Demos gracias a Dios.